Ya vamos con el arranque del partido. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar mucho. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Es el comandante. Y así le pega la pelota. Buen rechace del arquero. Con la pelota esperando compañía. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Entra el jugador y qué buen servicio, lo deja de cara a gol. Ahí la tiene, brillante asistencia, y puede ser. La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. Eriksen busca compañero. Gran frentazo y afuera. Es increíble el cabezazo que mete, pero se le fue muy cerquita del arco. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Este muchacho se le sale en un lince, va directo al arco. Frente al arquero, lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. João Moutinho. Ataque y recibe apoyo. Sigue ganando terreno con la pelota. Cristiano. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Christian Eriksen. Enorme pelota, se va directo al arco. ¡Gol! Ha llegado el empate. Y recién estamos comenzando. Yo creo que vamos a ver mucho más goles. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Nani. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Se acerca y crea peligro. Cuánta posibilidad de generar algo. Bernardo Silva. Esa pelota filtrada que no llega el compañero. Bernardo Silva. Entra en zona de peligro. Fácil recuperación del balón. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Nani. Bernardo Silva. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Transporta la pelota a zona de ataque. La tiene y está. Sigue temblando el arco. Llega cortando bien y recupera. Eriksen. João Moutinho. Christian Eriksen. Aquí puede haber una oportunidad. Corta bien esa pelota. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Se van a volver locos en el banco. Le han mostrado amarilla. A ver qué hacen. Yo no creo que tenga derecho el banco a quejarse. Era amarilla la correcta. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. ¡Eriksen! Esa pelota va a ser del portero.
buena la intención, pero les cortan el balón. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Christian Eriksen. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Cristiano dirige el ataque. Daniel Vaz. Ahí está, lo puede poner adelante. Esa pelota se estrella en el travesaño. Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad es que no me explico lo que quiso hacer. Se acerca zona de ataque. La pelota que queda en la defensa. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Eriksen. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Para esto es que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba. Han hecho todo bien y se merecían este triunfo. Veamos otra vez ese gol. El partido por ahora 2-1. Rafael Guerreiro. La devolución a su compañero. Christian Eriksen. Se acerca y crea peligro. Nani. Ahí tiene la pelota, busca compañía. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Fonte. Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido. ¡Eriksen! Buscaba el arco y encontró el arquero enorme. Les acaban de dar el córner, puñetazo para desviar. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. 2-1 después de 45 minutos. Arranca ya el complemento del partido. Fonte. Transporta la pelota a zona de ataque. Es para pegarle. Se cruza bien para tapar. Llegó la bocha al área y la rechazan. Nani. Bernardo Silva. Enorme pelota, se va directo al arco. Se acaba de perder mano a mano, increíble. Tiempo.
podemos decir. Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Christian Eriksen. Entra en zona de peligro. Interceptando el pase. Buena la entrada de la pelota que da ahí. Daniel Vaz. Y patea. Y ha faltado muy poco. Pegó en el travesaño. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. No hay que adelantarlo. Los contrarios ahora se quedan con la pelota. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Christian Eriksen. Corta bien esa pelota. Gran centro. Nani. Ahí está Cristiano. Cambio en la posesión del balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Bernardo Silva. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. El cuadro portugués ahora con espacio por el costado. Ahí va Cristiano. Va el disparo. ¡Palo y afuera! Llega cortando bien y recupera. Aquí puede haber una oportunidad. Y ahí tiene la pelota la defensa. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Es impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos arcos. Christian Eriksen. Rápidamente devuelve la pelota. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Por ahora se imponen los de atrás. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Nani. Christian Eriksen. Esa pelota no es más de ellos. Christian Eriksen. ¡Epa! ¡Este es buena! Se la han robado fácil. João Moutinho. Cristiano. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Rafael Guerreiro. Nani. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Se acerca y crea peligro. Se arma y le pega. Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado. La pelota que sigue en juego no logran interceptarla. João Moutinho. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren, a ver si lo consiguen empatar el partido. Ahí va. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Este chico va a soñar con esta jugada que acaba de desperdiciar. ¡Vaya error! Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Nani transporta la pelota a zona de ataque. Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota.
Un gol de diferencia y 5 minutos para el final. Todavía puede. Déjate. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Una atajada formidable, atajada que le permite soñar en estos últimos minutos. Cristiano. La tiene Cristiano por la banda. João Moutinho. Cristiano Ronaldo la tiene. Nadie logra llegar a esa pelota. Ahora está buscando apoyo. João Moutinho. No puede controlar el balón. Dolberg. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ojo que se puede venir la contra. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Así llegamos al final del partido. Este equipo, Mario, cuenta con un ataque formidable. Y hay que tener en cuenta, Fernando, que hay que tener gente que desequilibre para tener un buen ataque. Será interesante. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ahí la tiene, brillante asistencia, y puede ser.